buenas noches y bienvenidos. Última emisión de la semana del noticiero de Villa General Belgrano en este 19 de mayo. Comenzamos ya mismo con el desarrollo de los temas. En horas de la tarde de hoy, la municipalidad inauguró el dispensario ubicado en Villacal, que lleva por nombre el doctor Juan José Espejo. Y a su vez también la inauguración y la apertura del Zoom de Villacal, que lleva por nombre El Goro. Esto en homenaje a Claudio Gorosito. Nos encontramos reunidos para inaugurar las obras del dispensario y el Zoom de este querido barrio. Se encuentran presentes el intendente de la localidad, el contador Oscar Santarelli, la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Sandra Villafañe, concejales, miembros del Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales a cargo de la licenciada Fabiana Pendino, el secretario de Salud, doctor Jorge Isaac, subdirectora del Hospital Regional Eva Perón, Sandra Larrazábal, Secretaría de Turismo y Cultura a cargo de Gabriela Cachayú, representantes del Departamento Ejecutivo, familiares del doctor Espejo y familiares de Claudio Gorosito El Goro. También contamos con la grata presencia de vecinos del barrio y asociaciones de nuestro pueblo. Esta obra, que abarca la construcción de un edificio de 52 metros cubiertos, es donde va a funcionar el dispensario y otro edificio de 90 metros cubiertos en donde va a funcionar el Zoom, donde se llevarán a cabo diversas actividades de índole social y cultural. También será un espacio para los vecinos, no solo del barrio, sino también para todo nuestro pueblo. Esta obra realizada tuvo una inversión total de 41 millones de pesos. A continuación, escucharemos las palabras de nuestro intendente, contador Oscar Santarelli. Realmente un placer poder compartir junto a ustedes, a vecinos del barrio y vecinos de nuestro pueblo, y también, sobre todo, con los familiares del doctor Juan José Espejo y del Goro. Este fue un proyecto que inició hace ya bastante tiempo. Tenía dos motivaciones totalmente distintas. Por un lado, la necesidad de acercar la salud a este barrio que, dentro de todo, está bastante alejado de nuestro pueblo, sobre todo teniendo en cuenta la distancia que los separa de los dos dispensarios que hay hacia el sur. Considerábamos de que era necesario que hacia el norte de nuestro pueblo hubiera un dispensario también en donde poder atender a los vecinos con las necesidades que, bueno, sabemos que las enfermedades no tienen día ni horario, ¿no? Este barrio hemos trabajado mucho en él, como lo hemos hecho en cada uno de los barrios de nuestro pueblo. En todos, hasta la fecha, hemos podido hacer algo. Aquí comenzamos con un tema que era fundamental y que lo quiero hacer resaltar porque también tiene que ver con la salud. Esta era una parte del barrio de Villacal donde vivían 52 familias que ninguna tenía el servicio de energía eléctrica. Y quieran o no, esto atentaba contra la buena salud de las familias que allí habitaban. No tener una heladera implicaba que los alimentos no estén en condiciones, los alimentos no estando en condiciones producían las enfermedades que son comunes en los niños y de allí terminábamos en el dispensario del pueblo. Entonces comenzamos por lo básico, que era el suministro de agua y el suministro de energía eléctrica a cada una de estas 52 familias que vivían y que viven aquí. Y felizmente hoy podemos ir viendo, porque también hay que decirlo, no hay que ocultarlo. Estas familias, las 52 familias prácticamente eran casillas de madera. Y hoy son muy poquitas, felizmente, las casas que quedan de madera. De a poco, cada una de estas familias pudieron ir construyendo su casa con materiales tradicionales. Y cuando hicimos el servicio de la instalación de energía eléctrica, lo sumamos a los vecinos y trabajaban ellos los sábados a la tarde, los domingos, fuera de horario de trabajo, porque fue un trabajo compartido
entre ellos la Cooperativa de Energía Eléctrica y la Municipalidad. Y creemos que esta es la forma de motivar a cada uno de nuestros vecinos, de nuestro querido pueblo, a que el progreso tiene que venir de la mano de todos. Es decir, que todos debemos participar para el progreso de todos los otros vecinos. La autoayuda y más en las condiciones que hoy vive nuestra querida Argentina, no va a venir por arte de magia nadie que venga a salvarnos porque sí. Va a ser el trabajo conjunto, el esfuerzo compartido. Y había mucho por hacer en este barrio. Quizás hubo un momento de mucha demanda que querían venir a vivir aquí. Y un día se ocurrió repartir, o como se dice, multiplicar los panes, y los terrenos que había los dividieron por la mitad. Y entonces generaron el doble de posibilidades de instalación. Que bueno, por un lado quizás no está mal abrir la posibilidad de que la gente pueda tener un pedacito de tierra. Pero también quedó un barrio compactado, demasiado asfixiado entre sí, entre familia y familia. Y por eso es que dijimos, este espacio de tierra que estaba sin utilizar, dijimos, esto es de la municipalidad y va a tener un destino común para todos los vecinos del barrio. Y allí surgió, en primer lugar, la necesidad de contar con el servicio de salud. Y por eso es que comenzamos con la construcción del dispensario. Y también en aquellas épocas había un querido vecino, un entrañable vecino, el Goro, que él venía casi todas las tardes, venía al barrio a trabajar para los niños que vivían aquí y que viven aquí. Y se ocupaba y preocupaba por la merienda de los mismos. Y entonces siempre me decía, Oscar, tenemos que tratar de hacer algo ahí. Y yo le dije, bueno, Goro, vamos a construir un merendero. Y vos te vas a hacer cargo de administrarlo, de manejarlo. Y por eso hicimos este proyecto y empezamos la ejecución. Todos sabemos que lamentablemente en la mitad del camino de esta construcción el pobre Goro no estuvo más y bueno, eso hizo de que redobláramos los esfuerzos y que lo pudiéramos hacer de la mejor manera posible en reconocimiento para él. Y así fue como pusimos granito de arena tras granito de arena. Fue una obra lenta porque la fuimos haciendo de acuerdo a las posibilidades de los recursos que íbamos teniendo, porque son todos recursos de los vecinos, no hay ninguna ayuda extraordinaria de ningún otro gobierno en esta proyección que hicimos aquí. Y como toda cosa tiene que tener nombre y apellido, creíamos de que, en primer lugar, nuestro dispensario, que ya tenemos dispensario con nombre de un médico muy conocido de nuestro pueblo, y también tenemos una calle con el nombre de un médico, y ustedes vieron que es común de que en las ciudades, en los pueblos, haya muchos espacios públicos cuyo nombre tiene que ver con alguien que se dedicó a la medicina. Y esto es porque las personas que se dedican a curar a los demás generan un sentimiento de ternura, de reconocimiento, de agradecimiento, y que hace de que cuando llega el momento de que uno tiene que buscar un nombre para ponerle a algo que es público, siempre pensemos en algún médico. Y entonces, eso queríamos hacer con el dispensario porque consideramos que era lo más apropiado. Y en conversaciones en el grupo, en el Consejo Deliberante, en el Departamento Ejecutivo, coincidíamos de que había que traer a la memoria el nombre del doctor Juan José Espejo. Quizás yo recién hablaba, y tenemos el placer de compartir esta pequeña reunión con tres de sus cuatro hijas y con un nieto,
y hablaba yo con ellos recién en el sentido de que muchas personas no sepan de quién estamos hablando porque el doctor Espejo se recibió allá hace más o menos 70 años, veíamos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, luego vamos a leer una reseña de él, de su vida profesional, para que ustedes puedan cuantificar la importancia que tenía el doctor Espejo para nosotros, los que vivíamos en estos lugares y los que tuvimos la oportunidad de conocerlo y sobre todo de ser atendidos por él. Quien les habla tiene el mejor de los recuerdos de él. Él era un verdadero médico de familia, era una persona que más que médico primero era una gran persona, que acompañaba a las familias en todos los aspectos que podíamos tener necesidad en aquel entonces. Y bueno, entonces decíamos de reconocérselo de esta manera. Y respecto del salón de usos múltiples, no cabía ninguna otra alternativa o posibilidad que no fuera el de poner el nombre de El Goro. Este es el mejor reconocimiento y el mejor recuerdo que podemos tener de él, de que siempre veamos en este lugar el cartel que dice Salón de Usos Múltiples El Goro. Creo que está bien de que tengamos siempre presente en nuestra memoria a las personas que siempre han trabajado y han dado todo por los demás, por el vecino, sobre todo con el afecto y el cariño que él lo hacía y con la pasión que lo hacía. Y él tenía muchas pasiones, no solo por esto, también lo tenía por el arte, por la cultura en general. Y era realmente una persona que te empujaba a que vos emprendieras nuevas cosas en nuestro pueblo relacionadas con lo que a él le gustaba. Por eso es que también les digo que a partir de la próxima semana vamos a ponernos a trabajar, pero firme, en el cine que está allí, en el complejo Manantiales, donde él también ahí en el momento en que se enfermó, estaba en plena actividad para ponerlo en funcionamiento. Por lo tanto, también una manera de tenerlo presente es continuar esa obra, terminarla y ponerla a disposición de todos nosotros los vecinos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Maximiliano les va a leer un poco la historia del doctor Espejo para que tengan ustedes noción de quién estamos hablando. Muchísimas gracias. Un poco de la historia de Juan José Espejo Ortega, quien naciera en Córdoba en 1927 y muriera en el año 1985. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió de médico cirujano y clínico. Transcurrió su residencia en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde le ofrecieron instalarse por sus aptitudes en esa especialidad. Pero aún así, prefirió ejercer la medicina rural y aplicó para concursar un puesto en el Hospital Regional de Calamuchita, ganado dicho puesto con el mejor puntaje en el dicho hospital. En 1953 se casa con María Elena Brown. En 1956 realizó una pasantía en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. En 1961 decidieron instalarse en Villa General Belgrano, donde reabrió su consultorio, además de ser nombrado director del dispensario provincial de Villa General Belgrano, donde hoy está el hogar municipal de ancianos. También realizaba guardias y consultas en los dispensarios de Embalse y Los Reartes. En Santa Rosa de Calamuchita tuvo su clínica, la que iba a amar por el resto de sus días. El doctor Espejo puso toda su energía en su profesión, ejerciéndola con gran pasión y humanidad. Siempre fue un médico brillante y destacado,
apoyado incondicionalmente por su familia. En sus años en Villa General Belgrano, llevó a cabo varios proyectos de vanguardia vinculados al área de salud, como por ejemplo, implementar el control de aptitud física al inicio del año lectivo para alumnos de las escuelas, a fin de detectar precozmente problemas de salud o madurativos a edades tempranas y compararlos cada año en su evolución. También realizó las gestiones necesarias ante las autoridades de gobierno de Córdoba para conseguir un terreno más grande y con mejor acceso para instalar un dispensario más funcional, cómodo y con un mayor acceso, dado que las necesidades del pueblo aumentaban y así lo consiguió. Es ahí donde hoy funciona el dispensario municipal Dr. Humberto Illia en la calle Corrientes. En pos de la medicina rural, como tal, ejerció todas las especialidades como clínico, visitaba a sus pacientes aún en lugares alejados e inaccesibles, iba en moto, a caballo para ver a sus pacientes, ancianos o parturientas, aislados de nuestra comunidad. No olvidemos que en esa época no había ambulancias, ecógrafos, pero su destacada performance como médico y su ojo clínico agudo le valieron para un gran reconocimiento a nivel local y provincial. Pero la mejor historia la cuenta nuestro pueblo, con este merecido reconocimiento hacia el doctor Juan José Espejo. Opa, bueno. De esta manera, reciba oficialmente inaugurado el dispensario doctor Juan José Espejo. A continuación, escucharemos las palabras de familiares de Claudio Gorosito el Goro. Invitamos a la pareja del Goro, Analía Azzolini, a brindarnos unas palabras. Bueno, nada, en nombre de la familia del Goro y también mío, agradecer al municipio y por el reconocimiento a Claudio. La verdad que Claudio siempre estaba pendiente acá de lo que pasaba en Villacal. Si llovía, si hacía frío, siempre pendiente de lo que necesitaba la gente acá. Acá y en varios lados, ¿no? Pero bueno, siempre venía con el pastor Mario a ver las necesidades acá de la gente. Así que bueno, la verdad que debe estar re contento. Un lindo regalo de cumpleaños, que el domingo fue su cumpleaños. Así que bueno, nada más que agradecer. Gracias. Compartimos ahora la siguiente información policial, está relacionado con un siniestro vial aquí en nuestra villa. Según la información policial, un siniestro vial se registró ayer alrededor de las 19:50 en el vado de Corrientes y Julio Arroca. De acuerdo al relato de la conductora del Chevrolet Corsa involucrado, difundido por la policía en sus partes diarios, el automóvil fue impactado de atrás por una moto marca Corben Triax. Sobre el rodado menor circulaba un joven de 20 años que fue derivado al hospital Eva Perón. Habría sufrido una fractura en su pierna izquierda. Tenemos ahora para compartir la primera pausa del programa y después datos relacionados con la celebración del museo 10 años de historia. Ari
Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial, 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, costumbres criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todo el valle. La villa está mejor que hace 10 años. Está mejor que hace 6 años. Estamos mejor que hace 4 años. Y vamos a seguir mejorando cada día. En seguridad, con el monitoreo de cámaras. En salud, con el nuevo hospital. Con nuevo colegio primario y secundario. Y la extensión de red domiciliaria de gas y cloacas. Y la construcción de un natatorio con piletas climatizadas de interior y exterior. Sigamos juntos, para adelante. Santarelli Intendente, con Oscar, para adelante. Hola vecino. Queremos estar más conectados, más cercanos, más vinculados. Abrimos una nueva línea de atención por WhatsApp. 3546-548078. 3546-548078. La Muni te escucha. Escribinos y responderemos tus consultas a la brevedad. Municipalidad de Villa General Belgrano. En horas de la tarde de ayer, el Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano celebró 10 años de historia aquí precisamente en nuestra localidad, en resguardo de todo el patrimonio cultural. Se contó con algo de música, importantes anuncios. También vamos a compartir un resumen de lo que fue esta celebración. Hoy estamos de festejo, son 10 años de historia, una década de rescate y revalorización de nuestras raíces, recreando la historia de nuestro pueblo. Recordemos un poco de historia, 10 años, pero en realidad más de 15 años que abrimos las puertas de este rincón, de este espacio que era la antigua capilla del pueblo. Allí, en ese momento, entramos por primera vez. Cada uno vibró y vivió ese momento de una forma distinta, pero todos recibimos este mismo mensaje: recuperen el lugar y hagan de él un lugar de encuentro con el pasado en conjunción con el presente. Por supuesto, pusimos todos manos a la obra. Sabemos que propiciamos un museo que conserva, que investiga y que por eso se abre al público con estas propuestas de extensión cultural.
es el Día Internacional de los Museos. Y no es casual que hayamos elegido esta fecha para inaugurar nuestro museo hace ya 10 años. Sí, hoy estamos cumpliendo nuestra primer década de vida. Una vida en la que es necesario reforzar la conciencia del hecho de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y la interacción de los habitantes de los pueblos buscando la trascendencia, la armonía y la paz. Los museos contribuyen de manera fundamental al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Como instituciones de confianza e importantes hilos de nuestro entretejido social, están en una posición única para crear un efecto cascada que fomente el cambio positivo. Los museos pueden contribuir desde distintos ángulos a la concreción de los objetivos del desarrollo sostenible, desde el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. La resolución del ICOM sobre la sostenibilidad y la aplicación de la Agenda 2030 propone transformar nuestro mundo. Y en ese sentido, todos los museos tienen un papel que desempeñar en la configuración y la creación de futuros sostenibles. Y pueden hacerlo a través de programas educativos, exposiciones, actividades de divulgación comunitaria e investigación. Con alegría podemos decir que este, nuestro museo, viene cumpliendo estos objetivos desde su creación y los viene enriqueciendo. ¿Podríamos haber hecho más? Seguramente. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Totalmente. Pero siempre hay un pero. Faltan manos. Faltan voluntades de hacer. En este gran museo que es Villa General Belgrano, esas manos faltan y este museo se lo merece. Entonces hoy los invito a todos los que están acá a que vengan. No hace falta comprometerse a venir todos los días. Hace falta simplemente a venir a ayudar a que este museo siga creciendo. Muchos trabajan, muchos colaboran, pero el tiempo vuela. Y la sana ambición de verlo crecido nos lleva a pedir que hoy, 18 de mayo, día del cumpleaños de nuestro museo, nos animemos todos los miembros de la sociedad civil a unirnos, dejando atrás situaciones que nos pudieran separar y buscando aquellas que nos acerquen y así hacer realidad todo el potencial transformador que tiene el Museo de Villa General Belgrano para el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestra comunidad. Que nuestra historia no se pierda, que nuestros últimos momentos históricos que nuestros últimos monumentos históricos se protejan, que aquellas historias que navegan sueltas por internet se puedan recoger tal vez en un cuaderno de anécdotas o tal vez en un libro. Que aquellas riquísimas fotos que se intercambian por Facebook se puedan tener digitalmente en el museo. Un pueblo que no respeta y guarda su historia puede perderse en la espiral del progreso y olvidar su origen, vaciarse de recuerdos y perder el verdadero motivo que lo hizo deseable. Olvidarse o no conocer a aquellos pioneros, los que vendieron y o compraron terrenos, los que trazaron calles, los que acarreaban agua desde las acequias, los que se unían en cooperativas improvisadas en una caja de zapatos, los que plantaban a pesar de las langostas, los que intentaban fábricas, los que compraban y vendían comestibles y bebidas, los que se reunían a festejar, a bailar, a hacer música, los que descubrieron la industria sin humo, el turismo, y que de a poco, con pasos firmes, lograron hacer de este lugar algo distinto. Mencionar un nombre sería irreverente,
porque se podrían olvidar muchos. Solo decir que la suma de distintas voluntades lograron forjar este pueblo que enamoró a miles que se sumaron a las filas de los belgranenses. Y hoy somos este crisol de comunidades, con un amplio abanico de historias, algunas ya resguardadas en el museo, otras a la espera de entrar. Se puede hacer este museo más grande, solo los necesitamos a ustedes. Muchísimas gracias. Placer poder compartir con todos ustedes el festejo de este nuevo aniversario y que suman 10 años ya de vida de este hermoso museo. Conozco y de bastante cerca el esfuerzo y el trabajo puesto por todos y cada uno de los integrantes, no solamente de las comisiones directivas que puedan haber ido transcurriendo, sino también de todo el apoyo del pueblo en su conjunto. Realmente debemos estar agradecidos de que haya un lugar en donde la historia no se olvide, donde esté presente, que conozcamos de nuestros orígenes y que sigamos forjando entre todos para que realmente, como decía recién bien Karina, sea un lugar de encuentro. Ver esto, ver esta orquesta de cuerdas de nuestra Escuela de Artes, realmente es un placer poder compartir nosotros los vecinos en un ambiente así, acompañado de la música de niños, de jóvenes, y también tratar de que esto tenga una continuidad en el tiempo, porque a veces no es fácil crecer en estas cuestiones, no es fácil juntar los fondos. No es fácil, no es un lugar donde el dinero entra fácil, es un lugar donde se depende de la buena voluntad de otros y del trabajo de todos los días. Pero bueno, quiero decirles que desde nuestro municipio, así como ha estado siempre presente, porque la verdad que es así, el municipio siempre ha estado presente con el museo, lo seguiremos estando y trataremos de que esto siga creciendo, porque realmente la villa se merece tener un lugar así. Así que bueno, feliz aniversario, que realmente podemos cumplir muchos, muchos más, y quería hacerle entrega a la presidenta Estela de una pequeña placa recordatoria por el aniversario de los 10 años, para que bueno, en algún lugarcito seguramente van a encontrar lugar donde ponerla. ¿Eh? Sí. Felicitaciones. El próximo lunes vamos a continuar con un poquito más de lo que ha sido esta celebración, pero puntualmente con la entrega de los premios a los ganadores que participaron en el concurso literario que impulsaba la Fundación La Capillita. Eso entonces, el próximo lunes. Nuevamente tenemos una pausa, ya volvemos. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute.
Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. Los jóvenes tenemos inquietudes. Los jóvenes tenemos necesidades. Tenemos demandas. Y para hacernos escuchar, tenemos que participar. Hay que participar. Tenemos que votar. Elijamos pensando en la familia. Elijamos las oportunidades para progresar. Elijamos lo mejor. Elijamos para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Santarelli Intendente. Con Oscar, para adelante. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Haz tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. ¿Necesitas afilar? Afilo todo. En el Castillo Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo. Teléfono 46-1338. Villa General Belgrano. Afilo todo. El candidato a legislador por Juntos por el Cambio, Mauricio Jaimes, presentó ayer lo que ha denominado Recuperar el Turismo. Esto parte de su propuesta, contando con el asesoramiento de la exdirectora de Turismo de aquí de Villa Canaverano, Giselle Castracane, y también la misma función de Santa Rosa de Calamuchita, Belén Sismondi. Tiene que regularse el aporte a este tipo de fiestas o festivales que hay en la provincia para que a todos, de manera igualitaria, les lleguen recursos. Si vamos a destinar recursos a nuestra cultura, a los festivales que Córdoba, de los 427 municipios y comunas que tiene, debemos tener 300 festivales. Aportémosles a todos en razón de la antigüedad de la fiesta, la convocatoria, la repercusión y el impacto económico que tiene en la región y demás. Aportémosles a todas por igual. Y no solamente a las fiestas o los festivales de los amigos. A veces surge una fiesta y no sé, le ponen la fiesta de
la botellita de agua, invente una fiesta nueva porque el intendente es amigo y ahí van todos los recursos. Y resulta que tenés una fiesta de 30 años y como el intendente no es amigo, no va ni un solo peso. Tiene que regularse el aporte para los festivales de la provincia de Córdoba. Tenemos que plantear eso, crear una agenda de festivales donde podamos ofrecer. Imagínense, lo decíamos cuando empezábamos en la comunidad regional. Yo hace 8 años que estoy intendente prácticamente. Cuando empezamos a decir, tenemos que crear una agenda festivalera en Calamuchita para que no se pisen, como decías vos recién, las fechas, y que alguien en cualquier parte del mundo quiera venir a Calamuchita y pueda ver la agenda de todos los festivales que tenemos en enero, en febrero, en marzo, fiestas patronales, que ya canto, que los rearte, todas esas fiestas importantes en una agenda festivalera de Calamuchita. Y a su vez a eso regularla en lo que tiene que ver con los aportes económicos. Bueno, ni eso se pudo. Algo tan simple que lo planteamos en la Agencia de Córdoba de Turismo Bañuelos, se lo planteamos a Vide, lo planteamos en la comunidad regional y se termina rompiendo todo por individualidades y hoy jugamos a el que tiene la billetera o la caja más grande, esa es la fiesta a veces que prospera, la que se promociona y demás. Por eso hace falta, tenemos que apoyar entre todos un marco regulatorio para los aportes. No puede ser que a través de una agencia de turismo se destinen recursos de manera arbitraria y en base a la cara del destinatario, si es amigo o no, para toda la provincia, y que no haya verdaderamente un ministerio con control de parte de todas las fuerzas políticas de los recursos que se disponen. La agencia o la agencia Córdoba Deporte, Córdoba Cultura, Córdoba Turismo han causado mucho daño en ese sentido. No tienen el control y la transparencia que tendría que tener un ministerio para que los recursos vayan también de manera solidaria con todos. Durante lo que será la jornada de mañana, a las 20 horas, se estará presentando en el Salón Parroquial de aquí de Villa General Belgrano la Camerata Vocal Arcis, proveniente de la ciudad de Río Cuarto. Su director realiza aquí esta invitación. Ignacio Noroña, director de la Camerata Vocal Arcis de Río Cuarto, y queremos invitarlos especialmente a un concierto íntegramente compuesto por obras de jazz adaptadas para coro, solistas y piano este próximo sábado 20 de mayo a las 20 horas en el Salón Parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Valle San Vicente Palotti en Villa General Belgrano. El costo de la entrada es de 1.000 pesos y con esa entrada estaremos colaborando para refacciones de la iglesia. Así que bueno, todos invitados a un concierto más que especial con un repertorio bellísimo que recorre obras clásicas del jazz, quizás poco escuchadas en este formato, coro, piano y solistas. Los esperamos. Momento de la última pausa y después un poquito más de música, pero en este caso a través de la palabra y la historia artística musical de Sophie Brown. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. Doctor Eduardo Farías Scropo,
Medicina regenerativa, celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías. Frena el dolor. Adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-6816-44. Hemos comenzado con la ejecución de la construcción de la nueva terminal de ómnibus de Villa General Belgrano. Tiene un plazo de ejecución de un año a partir del día del inicio de la construcción. Consideramos de que es una obra indispensable por la seguridad en el casco céntrico y por la falta de comodidad de los usuarios de la terminal por el lugar donde estamos hoy, que esta tiene 1.750 metros, parece sobredimensionada, pero son obras que duran para 40, 50 años hacia adelante, entonces hay que sobredimensionarlas de esta manera. Es una terminal, me atrevo a decir, de primer mundo realmente. Santarelli Intendente, con Oscar para adelante. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Como lo venimos realizando periódicamente, los viernes son musicales aquí en el telediario BGB. Y en esta ocasión invitamos a Sofía Brown, quien ha nacido en Texas, en Estados Unidos, pero desde sus 7 años que reside aquí en Villa General Belgrano. Compartimos su historia y su música. Bueno, llegamos al momento de la semana que más disfrutamos, tiene que ver con la música, con nuestros artistas, los artistas de nuestro medio. Y es un placer tenerlo hoy aquí. A Sophie Brown, que la conocimos masivamente, ¿no? A través de la voz, pero bueno, es una joven muy talentosa de esta localidad que hace mucho que está vinculada con la música. Bueno, Sophie, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme, por tenerme. Super bueno, ¿cómo estás? Bien, estoy laburando, me estoy proponiendo proyectos nuevos, estoy queriendo salir más a tocar, estoy ahí con un par de cositas en proyecto, en proceso. Fue muy fuerte, ¿no? Todo lo que viste en este último tiempo, este certamen La Voz que te puso ahí en la pantalla, sí, del país, un viaje reciente también a Estados Unidos.
Sí, la verdad que la experiencia de la voz, por más de que fue hermoso en un montón de sentidos, o sea, el haber conocido tantos chicos y toda la experiencia como en general, ¿no? Pero eso también es como muy fuerte, son muchas miradas. Yo en el programa tuve un proceso muy como emocional, uh-huh. Viste, muchos nervios, mucho como que, no sé, me sentía muy novata para todo lo que conllevaba el programa, digamos, y fue fuerte volver de eso y bajar, y de repente eso, que todos saben quién sos un poco, y no sé, fue fuerte, pero lindo. Mirando a la distancia fue positivo, pero bueno, también fue difícil en alguna manejar algunas cuestiones. Sí, como que eso, volver y quizás no tener, qué sé yo, uno también dice, voy a La Voz y vuelvo y después voy a largar música, uh-huh. Y como que te armás toda esta como medio peli, por así decirlo. Es inevitable, ¿no? Por ahí soñar, que está bueno soñar, ¿no? Pero eso genera una gran visibilidad, claro. La posibilidad de tener, conocer también ahí artistas ya de renombre. Sí, y cuando eso medio no sucede y te encontrás que te pegó medio, uh-huh. Para adentro toda la experiencia y qué sé yo, es una pastilla difícil de digerir, de tragar. Pero bueno, pero igual, eso, me quedo con lo lindo igual del programa y posta que igual aprendí un montón ahí y crecí un montón vocalmente. Y nada, como que estoy agradecida de igual haber pasado esa experiencia. Sos muy joven, tenés muchísimo por recorrer, 19 años apenas. Sí. Me trato de acordar de eso. I'm jealous of the wind that ripples through your clothes. It's closer than your shadow. Oh, I'm jealous of the wind. 'Cause I wished you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back, tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way. Sofi, contanos un poco cómo empezás a vincularte con la música. Esto seguramente nos lleva a tu infancia, que no ocurrió aquí, que ocurrió muy, que se vivió muy lejos. Bueno, contanos un poco esa etapa de tu vida. Bueno, como decís vos, no fue acá, estaba en Texas, Austin, en Estados Unidos. Y no sé cuántos años tenía. Mi mamá me contó que más o menos a los 3, 4 años ella me muestra La Novicia Rebelde. No sé si conocen ese musical, es un peliculón. Súper larga, dura como 2 horas. Pero yo lo amaba. Tipo, lo amaba de chica y lo miraba una tras otra vez. Y me sabía todas las canciones. Tipo, con 4 añitos, tipo, te las cantaba. A mi manera, pero te las cantaba. Y creo que todo empezó muy ahí, con los musicales. Amaba Cats, Annie, no sé, de todo. Cualquier cosa que se te ocurra que tenga que ver con musical, yo amaba. Las princesas de Disney, amaba. Así que, nada, mi caminito empezó ahí. No sé, y nunca paré. ¿Cómo siguió? ¿Tomaste clases? Sí, después eventualmente de más grande, ya acá en Argentina, uh-huh. Con 14, 13 años, fui con una profe muy copada de acá, Marlene, muy genia, y ella me dio una re base, la verdad, para el canto. Y ahí lo fui como profundizando más y trabajando más, y como que, obviamente, no sé, terminás el secundario, viste, un poco, y es como, bueno, ¿qué querés hacer? Y me costó un poco decir, como, quiero ser cantante y no estudiar, o como no...
viste, no ir por un trabajo, un camino un poco más como tradicional, entre comillas. La mirada social por ahí te está marcando un camino y hay tantos, ¿no? Por elegir. Sí. O también el hecho de que, bueno, hay un montón de músicos, ¿por qué vos pensás que a vos te va a ir bien? Entonces es como posta realmente tenerse fe a uno. Y bueno, yo creo que lo principal, los padres también, ¿no? Yo, mi mamá, mi hermano y eso, la verdad, siempre me apoyaron un montón en eso y siempre me empujaron como a decir, dale, que vos podés, como seguir. Y eso obviamente ayuda muchísimo. Y hacer lo que te apasiona, lo que amás, lo que desde chiquita quizás ya ahí, en esas primeras musicales que veías, ya ibas marcando lo que realmente te gustaba. Sí, yo de chica decía, quiero estar en Broadway, quiero ir a Nueva York y estar ahí en el escenario cantando. Así que, y mi juego siempre fue jugar a eso. O sea, tengo videos míos de, no sé, con 5 años, 7, eso, cantando a la cámara, jugando a ser famosa. Entonces, nada, lo tengo muy inculcado desde muy chica. There's no time to be great. Give this away with his same old same face. Me and my head. I am my tears dry. Get on without my guide. You went back to what you knew. So far removed from everything that we went through. And I tread a troubled track. My eyes are stained. I'll go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. ¿Cómo fuiste armando tu estilo, los géneros que tocas? ¿Tiene que ver también con tus primeros años, con tu infancia, que has vivido en Estados Unidos? El género musical que yo hago, que suele ser más como, yo diría, como un soul medio contemporáneo, como medio, sí, como más afro, como ritmos más bien afros. Muchos artistas que canto son más bien negros también, como que yo siento que para mí fue una forma de sentirme conectada con esa otra mitad mía. Y no sé, como que realmente me hallé en eso. Uh-huh. De todas las cosas que canté, siempre eso fue lo que más me digo, esto lo siento, lo siento. Entonces, bueno, fue como desarrollarme dentro de ese género. ¿Generalmente cantas en inglés? Sí. Por el género tiene que ver también, ¿no? Sí, un poco. Un poco sí. Pero bueno, últimamente igual estuve como más abierta de mente, por así decir, y estuve haciendo algunos temitas más en español o mínimamente escuchando, descubriendo más artistas argentinos y eso, que la verdad me coparon muchísimo la cabeza, así que nada. No sé, yo creo que es un proceso constante, como que es algo que va cambiando con el tiempo, ¿viste? Antes hacía aposta un soul bien, bien clásico, tradicional, y ahora ya me distancié un poco de eso. Entonces, no sé, yo creo que a medida que uno va creciendo y va viendo qué es lo que le favorece a su voz y a su onda, es como que te vas cambiando. ¿Qué artistas y cantantes son los que admiras o por ahí te ves un poco más reflejada? Amy Winehouse, me encanta. No sé, me encantó lo que hizo ella, o sea, porque es de una generación más en realidad moderna de ahora, pero sin embargo la escuchás y parece música de, no sé, como que no tiene tiempo ella, y eso me encanta. Uh-huh. Beyoncé también es otra artista estadounidense que es muy, muy diva, muy confiada, y a veces siento que está bueno irradiar un poco esa energía. Y no sé, la lista es sin fin. Hay un montón. ¿Cómo te ves desarrollando tu carrera aquí, en otro lugar?
Para, ¿cómo? Digo, acá seguís viendo aquí en Villa General Belgrano, o quizás irte a una ciudad más grande, o desde aquí, con los tiempos actuales, por ahí, ¿se puede trabajar desde una localidad pequeña y proyectarse a otros lugares? Claro, claro. No, o sea, obvio que el pueblo lo agradezco un montón, uh-huh. ¿viste? Tipo, todas las oportunidades que me dan o que salen, las agradezco y las abrazo mucho. Pero sí, obviamente igual tengo un deseo de como crecer, de expandir. Uh-huh. Yo creo que ahora en unos meses me voy de nuevo para Estados Unidos y vamos a como intentarlo bien, pero como nada, desde otro lugar, bien. Como más confiada. Y después, no sé, vamos a ver dónde terminamos, a ver a dónde me lleva todo esto. Espero que bien. ¿Has decidido cuál es tu camino? Sí, sí. O sea, si no sale, bueno, no saldrá, veremos. Tampoco quiero que sea como el fin de mi ser, o sea, que sea lo único que me defina. Pero sí, me quiero forzar. Tipo, quiero realmente intentar lograr eso. Y eso, poder decir intenté, aunque bien. Sea. ¿Qué otras te gusta, qué otras cosas te gusta para conocerte un poquito más hacer en tu vida cotidiana? Que disfrutes. Yo soy muy de las actividades afuera. Más acá en el lugar que vivimos siento que es un desperdicio no aprovechar, viste, los paisajes. Tipo, cada vez que puedo ir al río o hacer alguna caminata por el pozo o, no sé, subir el cerro, ir de camping, como que esas son todas cosas que a mí me rellenan, que la súper disfruto. Y eso. Sofi, ¿algún sueño que tengas que tenga que ver o no con lo musical? Abierta la pregunta. No sé, me encantaría mucho trabajar con niños. Si no es vinculado con la música, digamos, amo a los niños. A veces me resiento como que podría ser educadora también, uh-huh. como tipo maestra de jardín, suponte, y como llevar mi guitarrita y como cantar. Una gran herramienta música para sí. acercarse a los niños también. Sí, sí. Y nada, eso, les tengo mucho cariño. Me gusta. Así es. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y por escucharte también. Así que un placer estar con vos. ¿Hay alguna fecha, algún lugar donde la gente te pueda ver en los próximos días? Bueno, yo el sábado, este sábado, 20 es, 22. 20. 20. Este sábado 20 voy a estar ahí en Ciudad Parque, en Delirios y Mariposas, y vamos a hacer un set, una tocada linda ahí, así que el que quiere y puede. Buenísimo. ¿A qué hora aproximadamente? A las 10. A partir de las 10, 10 y media, 11. Genial, invitamos entonces a la gente a escucharte. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. I know you know who you really are. Ain't no need to try. That you never was gonna keep us apart. I wouldn't even try. Don't let them hurt you ever. I know you fight to smile. Before things come together, they have to fall apart. It's been a while since I've been sober. This life can be so hard. I'd rather talk about you. Hey, you just don't know how beautiful you are. And baby, that's my favorite part. You like around so clueless to it all. Like nobody gonna break your heart. It'll be alright. Hey, see me, I got you covered. I'm gonna be your lover. You might be the one, but it's only for tonight. Hey, see, we don't need to worry. We ain't in a hurry, rushing in the love. Wanna stay or taking it slow, baby? Cause you and me and I, not enough on my mind. But I can make some time for something so divine. You just don't know how beautiful you are.
why go round so clueless to it all? Like nobody gonna break your heart, it'll be alright, hey. See me, I got you covered, I'm gonna be your lover. You might be the one, but it's only for tonight, hey. See, we don't need to worry, we ain't in a hurry, rushing in a dark. Nuevamente el agradecimiento a Sophie Brown por participar aquí en estos viernes musicales en el telediario BGB. Les acercamos ahora a los datos del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Para este sábado se espera el cielo nublado con máxima de 16, mínima de 12. Para el domingo algo nublado, máxima de 21 grados, mínima de 10. Y para el lunes ligeramente nublado, máxima de 23, mínima de 13 grados. Final para la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Que tengan excelente fin de semana y será hasta el próximo lunes.